¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal de manualidades. En este día vamos a hacer una hermosa idea para regalar este Día de las Madres, aunque ustedes realmente los pueden regalar en la ocasión que ustedes quieran. Son parecidas a las cajas con flores y chocolates que hicimos el año pasado, pero ahora en esta versión lo quise hacer un poquito más fácil para ustedes. Espero que les guste. Si no han visto el video que subí el año pasado, por aquí se los dejo para que lo vayan a ver. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer este bonito detalle. Vamos a necesitar cajas, de preferencia decoradas como estas, del tamaño que ustedes quieran. Estas las conseguí en la tienda de Michaels. Ahí las pueden encontrar, o también pueden utilizar cajas así como estas y ustedes las pueden pintar o pueden forrarlas con papel decorativo. Como ven, hay gran variedad de cajas en tamaños y diseños. También vamos a necesitar espuma floral, flores artificiales y una caja pequeña en donde vamos a meter el obsequio que vamos a regalar. Aquí yo compré una pulsera con un corazón que dice madre e hija, amigas por siempre. Vamos a centrar la cajita dentro de la caja que vamos a regalar. Y vamos a poner el obsequio dentro también, asegurándonos de que pueda cerrar la tapa. Ahora vamos a tomar la espuma floral y vamos a cortar y rellenar estos espacios. Con un lápiz marcamos donde vamos a cortar. Y luego con un cuchillo o un cúter cortamos. Y así vamos a rellenar todos los espacios vacíos. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a cortar el tallo de las flores, que quede el tallo pequeño. Y ya después las vamos a ir insertando alrededor de toda la espuma floral. Ya que le cortamos el tallo a las flores, ahora las vamos a ir insertando alrededor de toda la espuma floral. Asegúrense de que la caja se pueda cerrar y después vamos a llenar toda la caja con las flores. Y así nos va a ir quedando. Ahora yo voy a utilizar esta nube artificial y se la voy a poner dentro de las flores. Este sería el hermoso resultado. Lo pueden hacer con cajas de diferentes tamaños
y también diferentes colores de flores como estas que tengo aquí. Amigos, espero que les haya gustado esta bonita idea para regalar en cualquier ocasión especial. Nos vemos para el próximo video y mientras tanto, que Dios los cuide y los bendiga. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!